Bueno, gente, con un poquito de viento ahora mismo también, pero mirad cómo nos encontramos el mar. Estamos aquí en un escenario que ya conocéis de sobra con nosotros, solo que en este punto concreto no nos hemos puesto, pero bueno, si hacemos para allí, allí, bueno, no sé si podéis distinguir el faro de Calella. Ahí está el amigo Ivanovic montando caña. Yo solo he montado las piquetas, los pinchos de momento. Ahí está el amigo Víctor. Y la verdad es que hay más gente aquí en la playa pescando. Y bueno, esperamos compañía de un par de grupos amigos nuestros. Así que en cuanto lleguen, os lo mostramos. Venga, familia, seguimos. Bueno, aquí estamos en el pesquero y hay un suscriptor aquí que ha venido. El amigo José. El amigo José, échate para acá, ¿viste? Aquí no, José, se te ve. Estoy viendo el barco que me va a cortar la línea. Ya, ya, verás, ya, verás. Cuando pasa el barco, sueltan los pescados. Ya verás. Sí, sí. Ya, bueno, pues nos hemos juntado aquí en Calella. Ha visto pasar todo el tren de equipamiento y ha dicho, me parece que os conozco. Sí. ¿Qué te parece, José Canal? Bien. Vienen los bolos ahora. O sea que pescado nada. No, sí, cuando vienen ellos nada. Cuando vienen los bolos de Zipizapa, el pescado se esconde. Bueno. Familia, quiero mandar un saludito a Jordi, que nos hemos visto hoy en la tienda de Lian. ¿Vale? Un suscriptor bueno y me ha mandado un saludo aquí para. Qué pena que no hayamos podido estar allí. Jordi, bueno, Jordi. Jordi. Un saludo, Jordi. Nos vemos. Venga. Si no en el pesquero, allí en allí. Nuestra tienda de confianza. Ahí. Pues nada, vamos a intentarlo. Vamos a darle caña, familia. Yo tengo un mono. Una hoy pinta bien. Bueno, pues por aquí estamos nosotros. Por allí ha llegado Samboy. Surcasting Samboy. Hay cuatro componentes por allí. Faltan los bolos. Y bueno, vamos a ver si nos. Ya están las cañitas hechas. Las mías son aquellas. Miguel esta. Y allí a este lado. Bueno, la de. El agua, pues ya la veis cómo está. Ya la presentaba antes Miguel. Está tremenda. Está tremenda. Tiene un azul turquesa que me río yo de las playas estas del Caribe. Allí tienen mucha alga. Aquí no. Aquí esto es naturaleza. Venga, gente. Seguimos. Bueno, gente. Mirad qué galerones. Y naranjitas, rojitas, como a nosotros nos gusta, ¿eh? Esa que nos pone. Cachondos. Mira cómo se menean, ¿eh? Ya te digo, quieren saltar. Mira, gente, las bombas que tenemos que tener cuidado porque la Guardia Civil hasta nos paran cuando las ven. Sí, el pique. ¿Que no, porque americano. Eso es maliceo, la galera también. Anda. Coreano rojo, que teníamos reservado. Y lombriz. Yo creo que esta es gallega en lugar de catalana, pero bueno, lombriz de tierra. Ya sabéis todo de nuestra tienda de confianza, Ian Móvil Pesca Magnou. Ahí está. Mirad ahí los dos, qué serio están los dos, ¿eh? Bueno, ya no tanto. Y por ahí tenemos cebito congelado. Cebo frozen, ¿no, Víctor? Cebo ice. Ice, baby. Fresquita, ¿eh? Y tanto. Que se le calan los dientes a la parada. Y allí veis a los señores de Surcasting Samboy. Ah, pues no tienen palos ahí, parece son fuertes. Hombre, han venido cuatro componentes, pues. Y en breve esperemos que aparezcan los bolos también. Y ya estamos todos, gente. Y el tiempo amenaza tormenta. Bueno, no, lluvia para esta noche. Pero bueno, a ver qué. Saludito para Surcasting premiado. Ah. Nos máquinas. Sí, en todos los vídeos. Y siempre nos comentan los compañeros. Y joder, la verdad es que gente sana, gente buena. Echarle un ojo. Los vídeos buenísimos. Ha hecho una. Bueno, echarle un ojo. Nos máquinas. Pues venga, gente. Seguimos. Bueno, gente, a ver si quiere repetir, pero.
dos toquecitos han habido aquí a esta primera cañita del amigo Ivanovic. Vamos a ver si repite un poquito, ¿no? Hombre, le han dado dos veces, pero... No, pero se ha quedado en el mismo lado. Sí, sí. Eso es Pepita, Pepita. Pues no sé si ponerme por el otro lado, gente, para que no os moleste el sol. Mira, 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 la colita. Mira rápido porque mira que viene por ahí. Bueno, pues ya la voy a recoger. Va a recoger que vienen los bolos. ¿No? No, pero tocan, la han tocado seguro. La gente que le está llegando ahí, amigo Guillermo de los bolos, le hemos dicho al otro lado y ha aparecido por aquí. A ver, a ver. Lo raro es que no nos hayamos cruzado, porque a mí se me ha ido para la derecha. ¿Cómo viene eso? Ya ves. Ya ves, mira, mira gente lo que. Mira gente lo que le ha hecho. Es que la han pegado. ¡Vaya carnicería! Pues venga, a seguir. Eso a lo mejor, si es un anzuelito chiquitito, chiquito, pues sí que fuera enganchado, pero ya veis el anzuelo que tiene. Tú vas por lo grande. Vamos a ver el amigo Guillermo. ¿Dónde? ¿Dónde habrá aparcado el amigo Guillermo? En la quinta polla. Pues si te hemos dicho ahí. Creo que te hemos dicho. ¿Ahí dónde? Ahí, porque... Entraba ahí, pero no había. Yo es que no sé si darle la mano, ahí si luego nos dejamos. ¿Qué? ¿De cuánto tiempo, tío? Sí. Tan negro, ¿eh? Pues como si la ves que la buscan aquí. Pues se está grabando, ¿eh? Del sol. Mira, gente, que le voy a dar un abrazo. Ah, mira lo que dice, con su mujer no tiene química. Es no. Más de matemáticas, sí. Estos problemas. Vea, gente, que le voy a dar un abrazo a este hombre. Bueno, gente, para las malas lenguas, para las malas lenguas. David, ¿a que sí? Mirá lo que tiene aquí entre manos el amigo Guillermo. Madre mía, vaya arañote. Vaya arañote, nen. Cuidado que se muerde, ¿eh? Ya. Bueno, para que lo veáis, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Espectacular. Cuidado que la pisa. Mira, tiene un 38 de pie. No, un 44. Ahí. Cuidado que la pisa. Bueno, dedícala, Guillermo. Ya no hay golo. Bueno, para las malas lenguas. Tony, mira, cuando digo que voy a pescar, voy a pescar. Y va en serio. Y esto es el calentamiento. ¿Está, anda. ¿Está enfadado todavía el Tony? No, hombre, no. Ahora está cabreado. Tony, te mandamos desde aquí un saludo. Tony, aunque tus compañeros tengan mucha guasa. Bueno, pues voy a desembuchar esto y lo voy a tirar. Ya, hombre, no, que eso hace buen caldo. Ya, pero déjate. No, pues dásela a Miguel, que tú, Miguel. Ah, si es Miguel, ¿tú la quieres? Sí, hombre, le gusta. Yo me las como. Claro. No, ya, pero si yo no es por no comer, si sé que la carne es súper fina. Saca. Pero a mí lo de la espina me da... Espera. No, vale, gente, seguimos. Nos ha asustado... Nos ha asustado el visto, pero... A ver si lo enganchado. A ver si está enganchado. Sí que está enganchado, ¿no? Espera, te lo digo. No. No, ya empezamos. Hombre, ya empezamos ya con los falsos. Espérate, porque este no lo tengo yo muy catado, porque es el 16... Pero no noto nada, ¿eh? Hombre, la caña, el tirón que te ha pegado para atrás, para adelante y para atrás. Mira, ahí después ya. Pues estaba relativamente cerca, sí, ¿no? Sí, esto estaba cerquita. Mira, ya tenemos a nuestra amiga gaviotas por ahí. Nada. Ya no viene, ¿eh? Que la está arriba, abajo.
Yo creo que lo han dado de arriba. ¿Sí? Pues seguramente. Sí, lo han dado de arriba, porque el de abajo está bastante bien. Bueno. Ah, mira, no, el de arriba también, ¿eh? Mira cómo se mueve. Pues yo no tengo tan claro que haya sido el de arriba, ¿eh? ¿No? O lo han pegado ahí. Al de abajo. Bueno. Bueno, pues nada, los tenemos ahí, familia. Venga, a seguir. Venga. Tira la caña. Hoy dos anzuelitos en esta caña, familia. Y en esta otra, plomo corrido. Dos y una con flot y todo, ¿no? Sí, sí. En esta de aquí, en la de la izquierda, puesta por la dorada. Y en esta, pues bueno, a ver si sacamos. Ahí sacamos un pajelillo, bueno, para divertirnos. Sí, para el ranking. ¡Ah! ¡Se me ha dado! Tengo ahí otra con 18 anzuelos, que ya hay un... Probando distancia. No, pero habrá que ir un trocillo. Venga. Seguimos. Sí, pero eso no está cerca, no está, ¿eh? ¡Seguimos! Yo y los Briven no traigo, yo he venido con Tita nomás. Señora, ahí tenemos una cañita de Víctor a la que le han pegado pues un par de tientos más que notables. ¿Tú qué crees, Víctor? No acaba de ponerse, ¿eh? No acaba de ponerse, Miguel. Ya va. Un rato, porque tengo lombriz y bomba. Ya llevamos una semana en las que venga picada y toda fallida, ¿eh? Yo tengo... He pedido ahora con el de los hierros para que me afile los anzuelos. Sí, ¿no? Porque, macho, no hay manera. ¿Cómo era ese que iba por la...? ¡Afilador! ¡Afilador! Pues nada, la dejaremos, familia, un ratito ahí. Pues nada, gente, vamos a dejarla. Algo puede ser que tenga pescado y venga el tallán y se lo coma. Bueno, ¿cómo está? Mira, ¿la habéis visto? ¡Familia! Lo tienes, Víctor. Lo tienes, ¿cómo? Lo tienes. Venga, dale el toquecito. Vamos a ver. Sí, ¿no? Pero a ver, parece que sí. ¿No? Cago, ¿seguro? Si da la cara aquí ahora. ¿Usted estaba cerca o qué? Eso ni nada. ¿Cerca o no? No, esta le da un poquito más lejos. Esta la ha dado más lejos. Ya le van como mira las medusas. ¿Lo grabamos o qué? No. No, está ahí viendo cómo está el rebalaje. ¿No da la cara o qué? No, que va. Y no con nada de peso. ¿Y qué tenía aquí? Lombriz y bomba. Ah, que esta es la doble. ¿Sí? Claro, quiere subir en el Pepo Ranking. Hay que subir, como sea. Nada, gente. Y le han dado a la lombriz. Mira, Miguel, alumbra ahí. Ya, a ver. Mira la lombriz. Mira, gente. Mira lo que han dejado. No, la has visto la picada, ¿no, Iván? El no, testigo, cogiendo... el testigo. Y aquí abajo, la bomba. La bomba está entera. La bomba está... Pues nada, venga, a reponer y a seguir. Vamos para allá. Bueno, gente, mirad esa cañita del amigo Ivanovic. Le han dado. Ya sabéis que es un tío perfeccionista en las cuadras al unísono. Y mirad cómo lo tenemos. A ver. Ahora sí. Ahora sí. No. No, ¿cómo que no? Anda que no. A ver, ¿ves? Si es que le pasa, si es que al final me conozco yo las cañas mejor que él. Hombre, dice que no. Si lo digo de cachondeo, si está tocando el puntero en el agua. Ah, bueno, menos mal. Mira, gente, mira cómo está esa espiga. Peso bien. Lo que pasa es que ahí... Hay una caída para abajo que luego para levantarse como por ahí cuesta, porque ya me ha costado antes. Hay muchos escalones. Y ahora pues supongo que irá mucho más suave. Bueno, pero peso trae. Sí, peso trae. Bueno, ya ves si trae peso. Sí.
Bueno, después del arañote del amigo Guillermo, vamos a ver qué es lo que nos saca el amigo Iván. Especifica que la saca en mi coto, ¿eh? Qué bueno. Ah, sí, a ver, a ver. Lo ha sacado. El arañote lo ha sacado en mi coto. A ver qué dice. A diferente distancia. A ver qué dice. Estamos familia. Uy, 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 uy. A diferente distancia. Eso ha sonado, ha sonado. No, voy recogiendo, le he soltado porque. Venga, ve, gente. Vamos a ver qué va, a ver, uy, uy, a ver. Eso no eres tú, ¿no? No, sí, eso sí. No, tú no, eso es el pescado. No, eso soy yo. Está suelto. Cuando sea el pescado ya. Ya se oirá. No, se oirá igual, pero ya lo diré. Este sí que es del pescado. Pues va a sonar del pescado porque la puntera marca. No, no, peso traigo. ¿Has visto la medusa, David? Mira. Ahora ha sido el pescado. Mira, gente, nos vamos para rebalaje. Va a aprovechar que todavía hay luz. ¿Ha grabado la medusa, Miguel? No, la verdad es que no. Es mala pista, ¿eh? Hostia, mira cómo. Mira el plomo arriba. ¡A plomo baila! Mira el plomo. ¡Hostia! Vaya pajelaco, trae. Y estamos cruzados. Espérate, estamos cruzados. ¿Sí? Sí, mira, pásalo por arriba. Por arriba, ¿verdad? Ahí está. ¡Ole! Vaya, si estábamos cruzados también es de mi coto. Yo creo que este es mi récord de pajelas. Hombre, un pajelaco guapo, Mirá, este señores. Qué bonito. Bueno, como siempre, para todos los suscriptores y para todos los que estamos dando el callo hoy aquí. Ahí. Que hoy somos unos cuantos, Los bolitos. Que me ha tocado, me ha dado un que ya ha roto el maleficio, Bueno, ya te puedes venir de vez en cuando. Venga, vamos a seguir. Venga, gente, seguimos. Espera, no cortes. Bravo las medusas. Bueno, gente, no sabemos si son medusas, ¿eh? Bueno, mira. Pero mira lo que son, ¿eh? Esto es... Ahí veis. Parecen mejillones, raro. Si algún biólogo nos sigue por el canal, que nos diga lo que es. Esto lo echamos a la plancha, luego. Pero está. No, yo no. Hay que probarlo todo. Ya sabe que yo soy vegetariano, ecológico, pero que sea vacuno. Vale, gente, mira, seguimos. Bueno, tenemos aquí una picada. A ver si se ve. Bueno, ya lo veis ahí, que está la caña cimbreando. Voy a poner por el otro lado, Por el otro lado se ve mejor. Mira. No deja de tirar, Mira. Está, no, eso está ahí, no deja de tirar, Está, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Vamos a taparla. Vamos a ver lo que hace la caña ahora. Yo creo que sí. A ver si es un calamar. Hostia, los calamares. Calamar, una sepia. ¿Qué notas? No, es que no noto mucho peso, tío. ¿No? No. Bueno, pues si... Los tirones, eso. Bueno, como empecemos como la semana pasada... Ya es mosqueante, Me compro una café y un tubo de meto porque ahí tiene que haber un buzo o algo, A ver si ahora se asusta un poco. Estaba lejillo esta, ¿verdad? Esta sí la tira un poquillo más lejos, sí. Está allí, Sí, creo que sí. Esta playa es profunda, Es muy profunda. ¿No? ¡La traigo, ¿no? tío! ¿Y la galera? Destrozada. Mira, el hilo también. Bueno, ya lo ves. Estaban comiendo, tío. No, bueno, comiendo, mira. Sí. Bueno, familia. Venga, seguimos, que hoy sacamos pescado. Hombre, esperemos que no pase como la semana pasada, porque... Hoy sacamos pescado. Fue bestial, Bueno, voy a arreglar esto. Venga, seguimos. Bueno, familia, vamos a revisar, a ver cómo están los cebitos. Aquí tenemos al amigo Miguel.
¿Qué llevabas? ¿Galera? Esta galera, gente. La familia. Empieza a subir la marea, ¿visto? ¿Sí? Repunte alto. ¡Repunte alto! A ver si se anima la actividad. Vamos allá. Mirad, familia, cómo está esto de las medusas esas que salen por todos los lados. Está toda la orilla llena. Son muy guapas. ¡Buah! Madre mía. Pues ya veis, familia. Así no se pesca. Así no se pesca. Bueno, por ahí viene negrete. No sé, yo nunca había visto tantos aviones de estos. Está todo el cielo lleno de... no sé. Bueno, familia, seguimos. Mira, hermano, que nos funde el Pepo Ranqui. Tenemos que hacer algo, Víctor. Tenemos que hacer algo ahora que no nos escucha. Sí, sí, sí. Jaló, que disfrute ahí. No, mira, mira, ya la ha pillado, la ha pillado. Aquí disfrutamos todos. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Sí? Sí. Esto es una familia, amiga. Saca un pescado uno y nos ponemos contentos todos. ¡Ey! No, sí, pero como tú me dices después que no, ya la hemos liado. ¿Sensaciones las mismas que antes del pajel, Iván? Es que hay el bache ese, ¿no? Hay 2 metros, hay una bajada, sí. Que hasta que no sube el plomo no... cuesta, porque cuesta hasta llevar pescado. Claro. Pero luego una vez que lo saca, bueno, parece que llevo algo, pero tampoco está... o viene navegando para acá o... Bueno, al menos ha clavado, ha clavado. Familia, parece que ya... Familia, la caña del amigo Miguel se acaba de ir para atrás ahora mismo. Y creo que no me han enganchado porque Iván tiene el hilo recto. Uy, ahí pelea, ¿eh, Iván? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está pasando algo raro, tío. ¿Por qué? Está cruzado conmigo, ¿no? No, yo creo que... bueno, viene por aquí. Sí, sí, está cruzado conmigo. Mira, plomo en el aire. Mira, mira el pescadito. ¡Familia! Ah, no, es conmigo, es conmigo. Venga, familia, aquí lo tenemos. Esto que es una... otro pajelito. Otro pajelito. Bueno, espérate. Está con la mierda. Está cruzado con las dos. Bueno, familia, vamos a quitar esto y ahora seguimos. Bueno, familia, pues ya hemos podido desliar las cañas. Bueno, para todos los que estamos aquí. Otro pajelito, señores, otro pajelito. Y para los suscriptores. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí, Simón! También, también. Ya lo decimos. Tirar para adelante, va. Venga, bueno, familia. Pues mejor la noche no se puede, no se puede poner ya, mejor. Mirad quién ha venido a visitarnos. Buenas. Máquina, ese Ian ahí, bueno. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Ya han triunfado ya. Sí, hombre, ¿cómo no vamos a triunfar con ese cebo? ¿Cómo no vamos a triunfar con ese cebo? El buen spam. Aquí tenéis al Máquina y a la mamá. ¡Ole! ¡Vamos! Familia. Nos visitan aquí nuestros amigos. ¿Tú qué? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bueno, familia, seguimos. Bueno, familia, pues aquí tenemos al amigo Ian, que va a probar mis cañitas. A ver qué tal. Uno de los grandes donde los haya. O haya.
Ahí va, familia. Pues ya podéis ver. Ya podéis ver el nene como tira. Vamos a ver la bobina. ¡Ojo! Ahí va. ¡Ojo que eso clarea ya como mi cabeza! Van de locos, ¿eh? Bueno, familia. Venga, seguimos. Familia. Que va a tirar Marta a la caña. A ver qué sensaciones nos cuenta. Ahora se me cae en la orilla. No pasa nada. En la orilla hay peces también. ¡Ole ahí! ¡Toma ya! ¡Madre mía, cómo ha soplado eso, la Virgen! ¡No ha soplado nada! ¿Cómo que no? ¡Ya lo verás en el vídeo! Parecía por debajo. Hostia, no me he dado cuenta, gente. Pues, espera. Familia, seguimos. Bueno, hay dos sin tres. Ahora va a lanzar con las mías. Para que tenga una pequeña opinión de las tres. Otro nivel. Es más dura esta que la otra, ¿eh? Parece... No. Sí, sí. Más dura que igual. Que la Masteris, ¿eh? Madre mía. Es bastante más. ¡Guau! Y si no salgo tanto, ¿eh? Me la esperaba un poquito. Parecía... ¡Ay, qué va! No, y luego más que nada... ¿Cómo está? Acá, ¿no? Qué pasada, tú. Luego también, como es tan finita, parece que un... Parece otra cosa. Qué locura. Me he tirado la hostia, Se ha escuchado bien, ¿eh? Se ha escuchado muy bien. Buah, es una pasada, ¿eh? De loco, de loco, pero... Pero no, sí, esa la voy a recoger. Brutal. No, sí, tío. Bueno, gente, mirad la cañita en banda que ha lanzado el amigo Ian. Ahí, ahí está. A ver si ha clavado. Como tiene que las clases de cebo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está pinchado, ¿eh? Está pinchado. ¡Vamos, máquina! Bueno, gente, lo que pasa es que ahora... Vamos a estar por lo menos 20 minutos, porque como le ha pegado el compañero... ¡Qué va! ¡Se ha enganchado el barco! A ver, perdonad que no está enfocando bien. Y... ¡Ahora! Estamos aquí entre la penumbra... No, son las 9:30 ya, ¿eh? ¿Pajelillo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí el amigo Ian dice que probablemente sea un pajel. Ya habéis visto que el amigo Iván había sacado dos. O sea que... Se puede ser el tercero de la noche. Tenemos un arañote del amigo Pape, nuestro querido Guillermo. ¿Qué ha sido? Que ha sido el que ha abierto la veda. Le ha abierto la puerta. ¡Hostia, Guillermo, que está aquí! ¡Guillermo! Ponme bien, que guapo. Le vamos a mandar un amigo, un saludo al amigo Tony para que vea que pescas, ¿eh? Sí. Tony, ve el vídeo. ¡Hostia!
Hostia, perdona otra vez, gente. Ahí. Es que... ¿Qué? ¿Dime? ¿De abajo? Sí, ahora mismo. Saca, saca, que desde el otro día perdí yo un picadón. Ahí tenéis, gente, otro pajarito. ¡Ah, pero que nunca falla! Bueno, el amigo Ian, ¿eh? Vea, gente, seguimos que está todo liado. Vea, dale, Ian. Pues nada, ¿está pagado, no? No, ahora no. Ahora. Ahora, ahora. Nada, para PLP, toda su gente y para adelante. ¡Venga! Un momento, un momento. Y para Ian Móvil Pesca, nuestro colaborador oficial. A tope. Mira, venga. Mira qué cebo, como lo he dicho. ¡Vamos, familia! No, ya. ¿Qué, Miguel, lleno? Prueba, yo creo que eso está duro. ¿O no? Claro, y en la otra también. Sí, he tirado a las dos. No he querido sacarlo por el Pepo Ranking. Joder, lo puedes sacar que... Sí, lo sé yo. Aquí no hay problema. Ni Pepo Ranking ni historia. ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Qué haces? Pues tampoco... Será algo pequeñito, ¿eh? Bueno. No me voy a Lourdes, gente. YouTube, la cámara, ahí, grabándolo. Pues va a ser doblete. Tiene, en aquella también tiene. Es muy raro, ¿eh? Ahora viene para aquí, Me claro, si le está dando al carrete para aquí, pues tendrá que venir para aquí. Pero que no, o sea, que ahora mismo no lo toma. Está bien de la espalda, güey. Sí. Cabrón. No lo puedo, coño, Es demasiado. Muy duro. No. Pero cuando le pilla el rollo, es dócil. Es una caña dócil, pero es dura. ¿Qué? ¿Hace algo o qué? No sé si traigo algo, Ahora mismo diría que no, ¿No? Bueno, pues por aquí viene. Pues no. Joder. Ahora, bueno, eso. Mira cómo está. Claro, claro, si es que le han tocado. Y aquella, la otra también. Esa estaba para atrás y todo. ¿Esta? Estaba más palo. Creo, no sé. Es un espectáculo hoy, Esto es todo un show, ¿Qué? Pues no sabía qué decir. Peso hay. Peso hay. No, ¿cuál es Miguel? La que ya le he dado, ¿no? ¿Dónde está, no? Esa es esta. Anda, que no. Pues que también me la caña esta, ¿no? Es un debate ahora, Ahora es. Pues la de Víctor la he tenido yo, la Frank Castell, esa. Está en la cabeza. Esa.
muy bien. Más blanditas, no son tan... Pero son unos cañones, ¿eh? No... ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Nota algo o...? ¿Cómo? A ver, si viene recto el hilo por ahí. Ya, vamos, vamos. Mira, ya está ahí la cola de rata y todo. Mira, plomito al aire, baila, plomito al aire. ¡Ole! Esta va al agua. Bueno, pero es de las pepas, Nen. No, pero es esta, mira. Familia, ya sabéis que las pepas son nuestro pescadito. Pero esa hay que devolver. Esta tiene que vivir y hacerse grande. Claro. Espera. Venga, va por todos vosotros, compañeros y compañeras. ¡Ole! Y seguimos. Venga. ¡Me voy para Lourdes! ¡Vamos! ¿Eso qué es? Una pepita. Mi cachi la leche. Una pepa de ración. Pepita, no. ¡Al agua va! ¡Oh, Dios, qué hecho la rana! Bueno, yo tengo la caña. Pues mira, pues ya se ha ido. Yo tengo la caña en mano. ¡Vamos! ¡Vámonos! Familia, que la cosa va en serio, que los bolos de Zipizapa han tenido un picadón aquí. Guillermo, ¿qué pasa ahí? Traigo la Moby Dick, por lo menos. Cago en la leche. David, coge de los pies que se va para el agua. Coge por la oreja. Guillermo, vente para acá, que te viene por la izquierda. ¡Madre mía! ¡Vamos allá, familia! Pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? ¡Vaya pajelaco! ¡Otro pajelito para los niños! ¡Pajel! Bueno, pues va dedicado a todo lo que tenemos aquí. ¿Cómo era esa de que lo pescaban? A Díaz pesca, a su madre, a Samboy, a que viene por aquí que no lo veo. ¿Guillermo? ¿A cómo? Tyson. El Tyson. Guillermo. Tyson, para ti también. Guillermo, una cosa. Dime. Dime. Ah, hostia, para Víctor. ¿Eh? Para Víctor. ¡Ole! Muchas gracias. Así, de memoria me lo sé. Bueno, y para todos los suscriptores. Venga, vamos por más. Familia, este, los bolos de Zipizape. Este es mi zape. Pesca y risa garantizada. Mira, familia, que tenemos aquí. Tyson, ven aquí. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? Familia, Tyson. Bueno, gente, vamos a ver que están tocando aquí una cañita del señor Ivanovic. A ver si... si clava, no clava, o qué es lo que pasa aquí. ¿No? Bueno. ¿Seguro que no? No. Mira que se había ido para atrás. Bueno, se había ido, he visto yo que se iba para atrás. Nada, Iván.
Bueno, pues el amigo Ivanovic nos dice que no. Que me río. Mira, toquen caminés, ¿eh? Creo que sí, que es. No, no, es que... Qué buena noche que hace, ¿eh, tío? De momento sí. De momento sí. Frío ni nada, ¿eh? Nada, gente. Parece que no ha clavado ahora. Pues nada. ¿Quién hace clases? Mi amigo Guillermo, ¿no? ¿Tú? No, yo no, yo no. El amigo Guillermo. Venga, gente, seguimos. El que más pesca saca, el que paga la cena. Ah, pues venga, hecho. Eso está hecho. ¿A upa el nene? ¿Qué, Guillermo? Quieto, quieto. Vamos ahí. Pero enciende la luz, coño. ¿No ves que no ves? La luz no, pero le puedes dar al... Espera, ya te pongo la luz. Está grabando, ¿no? Mira cómo sale el nene ahora. No, ahora la has parado. Ahí. ¿Te parece que no? Espera, espera, Guillermo. Ay, que lo tienes liado ahí de... Liado que no la has pasado por la primera anilla, ¿no? No. No, 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 no. Ah, sí, sí. Sí. Tiene una porquería. Por donde viene, que voy sin gafas, coño. Pues voy a enganchar la luz. A ver. Bueno, una gallita que ha tenido una picada. Una picada, sí, sí. Está comiendo, ¿no, Iván? Bueno. Déjala un poquillo más, que pegue otro golpe si quieres, pero... Es que no se acaba de poner palo todavía. Si yo sé que está impaciente, mira, mira. Claro, ah, no, tírale, tírale, se está enganchado eso. ¿Sí? Sí, hombre. Me echamos un cigarro. ¡No! ¿Cómo va a pasar aquí? Después, después. Hostia, es que la ha tirado la Marta. Pues no está, se ha ido. ¿Qué? ¿No? Pues no han papeado el cebo, no seguro. ¡Qué silencio! ¡Coño! Sí. ¡Di algo! ¡Que no viene nada! ¿No? ¿Qué va? Venga, tío. Che, ¿cómo puedo tener tan mala suerte, tío? Y dándole para adelante y para atrás, ¿eh? Sí, sí. Esto va para el agua, pues, así tal pues cual. Está entero, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Capaz de que a lo mejor le han pegado ahí un bocadito al lado. Por medio pudiera ser. Bueno. Bueno, familia. Venga, tírale. Seguimos. Pues venga, a seguir. ¡Vamos! Yeah. ¡Siempre! Gente, ahí tenemos esa cañita del amigo Víctor. Se ha venido para atrás. Bueno, parece... A ver, a ver. Bueno, ya, chacho. ¿Qué, Víctor? A ver. Ahí hay un buzo ahí que se quiere llevar mal conmigo. ¿Sí o qué? Yo creo que sí. ¿Pero la has clavado o no la has clavado? No he clavado nada. Víctor, dime. ¿La calle está en el agua?
¡Está en el agua! ¿Cuál? ¿La que tiene el carrete? La de carrete, la de pincho. Hace cosas raras, pero... Pues yo no sé qué decir ya, Miguel. No. Una nota de traca atrás. No, por lo de siempre, será una dorada de 7-8 kilos. Lo de siempre, para. Lo que estamos acostumbrados a sacar, ¿no? Sí. Como la que yo he soltado, vamos. Línea. 9 kilos hacía. Sí. Quedamos pesados, familia. Yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero. ¿Lo viene o no viene? Sí, lo lejos, ¿no? Sí. Mía. Estoy cansado. Hace cosas raras, Miguel, pero yo creo que es el plomo. Es que vengo liado con esto. Sí, por abajo, ¿no? No, por arriba. ¿Por arriba? No, mira. Vengo, sí, por arriba. Por arriba. Aquí, por aquí, pasa por debajo. Bueno. ¡Hostia! ¡Se cruzó hasta con San Boy! ¡Mata! ¡Mata la foto! 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 ¡Mata Bueno, familia, pues ya podéis ver. Pero quítale las cuerdas. ¿Cuerdas para qué? Pues si las cuerdas no se comen. Pues eso no es cuerda, eso es trenzado. Ah, vale. Es un trenzado de 8 hebras. Una parrilla de lo que viene siendo fit, sana, voy de gimnasio. Ver. Perfecto. Hombre. Luego la panceta. Proteína. Esto es proteína. Dura y dura. Hombre, es una foto antes que le pegue fuego. Y se charre todo. Bueno, familia, pues seguimos. No, lo ponemos en todo. Oh. Sí, ¿no? Porque si no. Pero entonces está... Familia, que se empieza a poner la cosa interesante. Madre mía. Aquí tenemos a Suscas y Samboy dándole la espada a las cañas. Madre mía. Ahora ya no queremos saber nada de pesca, ¿eh? No, nada, nada. Ahora mismo no queremos saber nada. Mira, yo tengo metido palangre. Ah, por lo mismo. Tiempo muerto, tiempo muerto. Madre mía, cómo huele esto. Mira, familia. Te va a tomar a ti. ¡Qué maravilla! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel, cómo huele! ¡No! ¡Miguel! Una doradita. La de vuelto. ¡Miguel! Buen abuelo, ¿no? APLB, APLB nunca hace, falla, sí. Nunca falla. Somos unos máquinas. Bueno, familia, pues ya ven, aquí en familia. Yo he sacado otra y se la he dedicado al Víctor, ¿sí o no? Sí, y tanto que sí, Javi. Hoy, no sé, el pesquero no me está... No puede cenar, la verdad. Ahora. Sí, que nos deja cenar. Ahora, pero... poco a poco. ¿Tienes pegatina? La tengo en el coche, acá después te la doy, vale. Bueno, familia. Seguimos. Gente, vamos para allá. Empezamos a comer y pican los pescados. No falla. Vamos, ¿sabes? Porque mirad cómo está esa cañita. Bueno, pero palo, palote, ¿eh? Madre mía. Se ha pasado a andar. Dicen. Uy. ¿Qué es, Javi? Bicho, tío. ¿Sí? Mira ahí. Mira ese puntero, qué guapo. ¿Estaba lejos o qué? Bueno, a lo que doy, a 100, 120, 140. No, bueno.
bueno, sí que estaba lejos, ¿eh? Vea, gente, que aquí los compis también han sacado pescadito. Y ahí, uy, está dando la cabeza ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, ha apretado ahí un poco. No sé si son las cañas del socio. Mira, mira, mira. Hostia, sí, puede que una caña venga cruzada, Javi. A ver, perdonad, gente. Venimos para aquí. Espero que lo veáis. Sí, pero también trae pescado, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí está. ¡Vamos, mira, vamos, qué familia! ¡Pastel! ¡Pajarito! ¡Otro pastel ahí! ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué bonito! Espérate, que lo voy a... ¡Os lo voy a dedicar! Vale, espérate, espérate, espera, espera, que te espérate, te aguanto aquí. Si no lo veo, tío. Listo. Espérate, vale. Nada, nada. Tú a el apaño. Miguel, cuidado, 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 Miguel. Que no hay botas de agua. Bueno, familia, escúchame. Un pajelico, ¿vale? Se lo dedico a toda la gente que me ve, a los suscriptores, a todos, pero muy especialmente a Víctor y a Miguel de APLP Subcasting, que me están ayudando a sacar pescado. ¡Olé! Los socios pasan de mí. Nada. Me están comiendo y pasan de mí. La cena es la cena, Javi. Hola, hola por vosotros todos. Se agradece, crack. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, familia! ¡Seguimos! Venga. APLP versus Subcasting Samboy. ¡Nunca fallan! ¡Vaya! ¡Familia! ¡Picador en la caña de los bolos! Me parece que no. ¿Cómo que no? Pero si se ha movido para atrás, para adelante y para el lado. Pero no, no pesca. Nene, ¿qué? ¡Yo! ¡Ahora voy! Se la han dado, pero... Sí, sí, sí. Pero sí. Bien. Se ha ido para atrás, ya tú, mira. A ver. Pues ya ves, familia. Hostia, pues eso era Tita, ¿eh? ¿Tita? Sí. Bueno, seguimos. Familia, seguimos. Lo que viene siendo la Pepo Plancha. Yo venía a cenar hoy. Está visto, ¿eh? Y de acompañante. Sí. ¿Dónde está? La familia está empezando. ¡Hello! ¡Javi! ¡Hello! ¡Qué pescadora! ¡Madre mía! Están buenísimas. La han traído nueva ahora. Chiquillo, cómo huele esto. ¿Qué pasa a vosotros? ¡Que están muy callados! Tengo tarea. Mira, mira, natación sincronizada. Un bocadito. Te has quedado, ¿eh? Hombre, Claro, no se puede perder bocado, tío. Guillermo, no te da la luz esa que no nos pican los peces. Saca la otra navaja y descontando aquí. Rafael. Pues ya vais, familia. Y luego hay gente que dice que la pesca es aburrida. Déjame que me ría. ¿Qué pasó aquí? Mira, no sé. Yo creo que se ha movido. No, dime. Vale. Te diría que no. ¿No? Bueno, no. Vale, vale, vale.
No sé yo, ¿no? No, diría que no. ¿Queréis quedaros a cenar? Bueno, ¿qué? Uy, a ver, ¿eso qué es? Está. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha enganchado? No sé esto que es. ¿Se ha enganchado? Sí. Hostia. Como si estuviera instalado ahí. ¿Hay que sacarlo? ¿Pesaba mucho o qué? No pesaba mucho, ¿eh? Hay mucha manta, ¿eh? Ábrele, déjalo reposar un poquillo, ¿no? A ver si desentana. Bueno, pues nada. Seguimos. Bueno, gente, tenemos ahí la cañita del amigo Ivanovic, la más lejana que le han dado, ¿eh? A ver, de las dos está más recta. Nada, no repite. ¿Dónde está el amigo Iván Ovi? Aquí. ¿Sí? ¿Le va a dar o no, Iván? ¿Le va a dar? Es que la están tanteando. ¿Están tanteando o tonteando? Ah, ahí están, tonteando. ¿Y qué cebo tenía? Un palango. Pues nada. Ahí la deja a ver qué es lo que pasa. Venga, gente, seguimos. Bueno, ¿qué pasa aquí? A ver si se ve bien. Pues nada, que se ha equivocado. Madre mía, vaya pajel. Está pajelaco, ¿eh? Hombre, no es como el tuyo, pero... Qué bonito que es, ¿eh? No es como el tuyo, pero mira. Qué colores tiene más azules ahí en la cola, en la espina. A la galera. Nunca falla la galera. ¡Hala! Bueno, familia peponera y peponero, para todos vosotros. ¡Hala! Y para todos los que estamos aquí sufriendo. Venga. Gente, seguimos. Seguimos. Qué ojitos tiene más bonito eso. Y los colores y todo. Es que... Es que tiene mira, un mira, azul. Mira. Es lo que te he dicho. Tiene un azul ahí abajo. Mira, y las pinta por aquí. Sí. Es un pescado para enamorarse de él, ¿eh? Bonito, bonito. ¿Qué? Venga. Sí. Bueno, gente, aquí el amigo Ivanovic parece traer pescaditos. ¿Qué hará si trae algo, no? ¿O qué? Ve que ya está por aquí. Otro pajín. ¿Ah?
más chulas que me ha dado, ¿eh? Sí, sí. Hay que ver que parecen bastante más grandes de la guerra que da. Me viene por la boca. Y fíjate, por el labio. ¡Hala! Vale. Agotando los últimos cartuchos ya. Está empezando a chispear. Ya te digo. Aparta vosotros. Venga, gente. Bueno, familia. Picadita en la caña de del amigo Miguel. Y podéis ver las gotitas. Está empezando a llover. Es más grande. ¿Es más grande, Miguel? ¿Cabecea o qué? Pero... ¡Oh, ojo! ¡Coño, qué susto! ¡Joder, Miguel! ¡Que estaba mirando la puntera de la caña! Familia, se nos mete un poquito de algas. ¿Qué es eso que flota ahí? No creo, no, pues, no. Mira, 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 mira. Angelacus. ¡Ole! ¿Te creéis que era más grande, eh? Es que los bichos estos tienen mala leche, ¿eh? ¿Eso qué es? Me tiro a buscar lo que voy de bolo yo, ¿eh? Miguel, que parece que lleve un perro. Sí. Miguel, póker, ¿no? Bueno, familia. Pues nada, lo dedica Miguel. Apágate la luz. Por todos los que siguen a nuestro grupo y a todos los que estamos aquí hoy pescando, y para los compis de batalla, está claro. Ole. Bueno, familia, vamos a desembucharlo y seguimos. Bueno, gente, aquí estábamos despidiéndonos de nuestros coleguitas de San Boy. Y el amigo Javi está trabajando ahí una piececita, ¿eh? Exacto. Nos vamos a despedir con una pieza. Trabaja, trabaja. Esta tiene... ¿Sí? ¿Cara y ojo? Exacto. ¿Cara y ojo, no? Como voy a decir mía, pero ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene? Javi. Gente, que ya está cerca del rebalaje.
¡Ole, qué guapo, Javi! Otro pajelito muy guapo. El último de Filipinas, ya. Qué bonitos son. Son preciosos. Pues nada. Bueno, familia. El último pajelito que ha salido, ¿vale? Se va dedicado a todos los que vemos aquí, a PLP Suscati, Miguel, Víctor e Iván. A los bolos de Cipizape, Guillermo y David. Y, como no, a mi gente, Suscati y San Boy, ¿vale? A Sergio, a Paco y a otra gente. ¿Dónde estás, Rafael? ¿Vale? ¿Estás conmigo? Y a nuestro socio, Rafa, ¿vale? Bueno, y a todos los que no están aquí, pero bueno. Vamos por todos vosotros. Venga. A ver si sacamos alguno más. ¡Vamos! ¡Tope! Venga, gente, ahora nos despedimos. A ver. Listo, venga usted para aquí. Sí, no saca pescado, ¿eh? ¿Puedo? Sí, puede. Sí. Familia. Gente, hoy el reto ha sido superado. Teníamos que sacar pescado con los bolos. Y de hecho, han inaugurado la tarde ellos. Si es que cuando yo vengo a pescar, pesco. Yo que soy el primero. Cuando yo vengo a pescar, pesco. A ver si vienes más a menudo, tío. Uy. Tony, eso iba por ti, ¿eh? Eso iba por ti. ¿Sabes lo que pasa, familia? Que yo soy el primero en darles un abrazo. Se ha llevado toda la maldición. Por ahí está, no pasa nada. Por ahí, la próxima la haremos mejor. Sí, ¿no? Bueno, las 4:30 ya, por lo menos, ¿no? Pues, mira... 10 minutos faltan para las 4:30. Oye, familia, ¿si hacemos un amanecer ahora? No, nos vamos. Estoy roto. Que la cuesta esa es muy dura para subir para arriba otra vez. Otra vez, ¿no? Bueno, gente, ya habéis visto. Pepa, no, bueno, sí. una sí. Pepita una he pepita, sacado sí. Yo. Otra ha sacado Surcasting Sandboy. Pero Pepa. Bueno, han sido de vuelta. Creo que ahí había alguna hablando, pero sí, de las que nosotros queremos. Hoy, noche pajelera, o de breca, como se dice en mi tierra. Algún que otro besugo. Sí. Y una araña. Arañote, él ha sacado un arañote. Surcasting Sandboy, bueno, un compañero también ha sacado otra araña, muy guapa. Yo barro de 1,5 kilos yo, al vivo, como siempre, familia. Sabéis que me gusta mucho la pesca al vivo. Hoy hemos estado sembrados. Hemos estado redai, pero... Hemos estado sembrados los dos. Nada, la próxima semana me traigo las cañas blancas. Estas las castigo. No, hombre, no. La próxima... ¿Eh? Está castigada. Más y no, mejor, hombre, ¿no? No. Otra. La próxima más y mejor. ¿Eh? Sí. Con la blanca, sí, sí. O sea, con la blanca no, ¿eh? La blanca la voy a traer. Esta ya la se metió en la funda ya mirando para la pared. Están castigadas. Visto, te tienes que traer una blanca y una negra. ¿Sí? Sí, un paso adelante y un paso atrás. Bueno, gente, ya lo veis. El rato que siempre echamos. Pescadito, porque hay pescadito. Este rato no lo quita nadie, ¿eh? Y ya está. Después una semana para recuperarse, pero no pasa nada. Bueno, ¿hacía cuánto que no nos veíamos? Yo qué sé, no me acuerdo. ¿El año pasado, por lo menos? Por lo menos sí. Sí, por lo menos. Claro. Por lo menos 5 o 6 doradas que no nos veíamos. Sí. O más. Pues ya está, hemos estado con los bolos, que también teníamos ganas de estar con ellos. Sí, porque las coincidencias a veces no son las que uno quiere, sino las que te marca la vida. Claro. Y no me voy a poner melancólico, pero... No, que yo lloro, ¿eh? Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. ¿Para? ¿Cuándo? Cuando lo veáis. ¡Ahí, familia! ¡Fuimos! Hasta luego.